Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Rafa Beltrán de rafaslabbas.com y hoy os voy a enseñar un tema muy interesante que muchos me habéis preguntado, ¿vale? Es el tema acerca de cómo construir acordes en el bajo, ¿vale? ¿Cómo se forman los acordes en el bajo, cómo podríamos tocarlos? Entonces, os voy a enseñar una sucesión de acordes que se forman en una tonalidad mayor. La historia de los acordes mayores es la siguiente. Pillamos, si estamos en do mayor, pillamos el 1, que es do, tercera mayor, que es mi, y la séptima mayor, ¿ok? Que será si. Entonces, si juntamos, tenemos el acorde de do mayor séptima, ¿vale? Tónica, tercera mayor y séptima mayor. Do, mi y si. Este será el primer acorde que se forma en una tonalidad mayor, ¿vale? Será do mayor séptima. Tónica, tercera mayor y séptima mayor. Si vamos al segundo grado, que será el de la escala dórica, veremos que pillando el 1, 3 y el 7 se forma el siguiente acorde, re menor séptima, que será tónica, tercera menor y séptima. ¿Vale? Fijaros que ya no hemos dicho séptima mayor, es séptima. La séptima siempre la tenemos debajo con una cuerda de por medio. Será re menor séptima. Tónica, que será re. Tercera menor, que será el fa. Y la séptima, que será el do. Eso será re menor séptima. Segundo grado de una tonalidad mayor. En este caso estamos en do mayor. El tercer grado de una tonalidad mayor era el frigio, ¿vale? Si cogemos el 1, el 3 y el 7, nos sale otra vez un acorde menor séptima. Será el siguiente. Tónica, mi, tercera menor, que será sol, y su séptima, que será re. ¿Vale? Tónica, tercera menor y séptima. El mismo acorde que nos salía en el segundo grado, en re. Re menor séptima. Vale, repito, teníamos do mayor séptima, re menor séptima, mi menor séptima. Vamos al cuarto grado. Nos salía la escala lidia. Lo mismo, cogemos tónica, tercera mayor y séptima. En este caso es séptima mayor, por tanto será un acorde mayor séptima. Fa, la y mi. Será fa mayor séptima. Fa, la, mi. Tónica, tercera mayor y séptima mayor. ¿Vale? Será el mismo acorde que do mayor séptima. ¿Ok? Vamos al quinto grado. Nos salía la escala mixolidia, sol. Por esa escala cogíamos el 1, el 3 y el 7 para hacer el acorde. Tónica, tercera mayor y el 7. ¿Vale? En este caso nos sale que es un acorde de séptima, porque esta, en vez de ser mayor, esto sería séptima mayor, es séptima. Séptima a secas, ¿ok? Será tónica, tercera mayor y séptima. Y las notas serán sol, si y fa. Sol, si y fa. Tónica, tercera mayor y séptima. Este acorde se llama acorde séptima. Es un acorde mayor porque, como os he dicho en anteriores ocasiones, la tercera, si es mayor, el acorde es mayor. Si fuera una tercera menor, lo convertiría en menor. Entonces, el séptima es un acorde mayor. Sexto grado, la, nos salía la escala eólica o menor. Lo mismo, cogemos tónica, tercera menor
y séptima. Será la, do y sol. La, do y sol. Es un acorde menor séptima. En este caso, la menor séptima. ¿Ok? Fijaros que es el mismo acorde que nos salía en el segundo grado. Re menor séptima. Y mi menor séptima. Igual. Entonces, los acordes cuando son los mismos se repite la digitación. Y ya vamos para el séptimo grado. El locrio. En este caso, hay una pequeña diferencia, ¿vale? Si os fijáis, nos sale que la quinta es una quinta bemol, o sea, una quinta disminuida, ¿vale? Si cogiéramos el 1, el 3 y el 7 de ese acorde, nos saldría un menor séptima. Entonces, como queremos diferenciarlo de un menor séptima, lo que hacemos es tocamos la quinta bemol o disminuida. Omitimos la tercera y tocamos la quinta bemol o disminuida. ¿Vale? Será si, fa y la. Este acorde es un semidisminuido, ¿vale? Un semidisminuido será tónica, tercera menor, quinta bemol y séptima. Para diferenciarlo del menor séptima, que sería esto, tocamos con la quinta bemol. Y ya estamos otra vez en la tónica, do mayor. Por tanto, en una tonalidad mayor, fijaros que nos salen cuatro tipos de acorde. Mayor séptima, menor séptima, séptima y semidisminuido. ¿Vale? Los demás se repiten. Entonces, el primero será mayor séptima, al igual que el cuarto. ¿Ok? El segundo nos sale menor séptima, al igual que el tercero y al igual que el sexto grado. ¿Vale? Por tanto, se tocará igual. ¿Vale? Menor séptima. Luego nos sale el quinto grado dominante, que es un acorde de séptima, que es como un mayor, pero con la séptima. En vez de séptima mayor, es séptima. ¿Ok? Y por último nos sale el semidisminuido, que será tónica, tercera menor, quinta bemol y séptima. Y lo tocaremos de esta forma. Porque en realidad es un menor séptima, pero con la quinta bemol. Si lo tocáramos de esta forma, como un menor séptima, tampoco estaría mal, porque de hecho tiene esas notas. Pero, para diferenciarlo del menor séptima, le hacemos bemol 5. Y tocamos la quinta bemol. Por tanto, mayor séptima, menor séptima, menor séptima, mayor séptima, séptima, menor séptima y semidisminuido. Repito, mayor séptima, menor séptima, menor séptima, mayor séptima, séptima, menor séptima y semidisminuido. Es conveniente que para practicarlo lo hagáis de una forma siempre musical, ¿vale? Por ejemplo,